Entonces, novio, platíqueme un poquito también sobre la raza de los animales que usted está manejando. Bueno, este es venado tejano, cola blanca. Eso lo traje de Agualeguas. Y el venado blacu, ese blacu es de origen africano. Y el otro es el tejano, cola blanca. Y pues, como ve, tengo pavos reales, tengo siete especies, se puede decir. Tengo alerquín, tengo cameo, tengo lo común que es el azul, tengo blanco, tengo hombros negros, tengo morado. Mira, estos dos son hermanos. Estos nacieron juntitos. Este le comió la colita y este no, mira. Está bien. Estos son hermanitos. Y estos tengo un especial cuidado yo en ellos, porque están muy chiquitos estas cosas. Uh-huh. Ya los otros están malecitos, tienen. Uno va a ser 4 días que nacieron. Los animales empiezan a las venadas a parir junio y julio. Uh-huh. Y terminan muchas veces hasta agosto, terminan los de parir. Y su apareamiento es en noviembre. Van a decir la gestación es de 9 meses. Nueve meses, okay. Sí. Y es cada año. ¿Más o menos en qué tiempo sabemos que una hembra o un macho ya son aptos para empezar la reproducción? Pues una hembra empieza a montar ya a los 2 años, ya anda ahí, ya. Y el machito pues ya también anda haciendo sus pininos, uh-huh. A los 2 años ya empieza a montar. O sea, no se da cuenta, siempre anda el macho siguiendo detrás de ella, ya quiere. Pues las enfermedades más comunes, casi no así, el único que tiene mucho como tos, que empiezan a tos y los pulmones, uh-huh, se llegan a dañar, eso es todo. Y en realidad de otras más, no, casi el animal está sano al 100%, casi no se enferman. Digo, nos miran en diferentes zonas del país, llámese lugares un poquito más áridos, más secos, más fríos, más tropicales. ¿Esta raza se puede adaptar a cualquier tipo de clima? Sí, se puede adaptar a cualquier, que será en un mes y hasta sea calor. Yo soy del estado de Guerrero y yo he vendido el estado de Guerrero y los animales hay mucho calor y están bien los animales. Rumbo donde hace frío, rumbo a Veracruz, también he vendido, llueve, pues el animal se protege. No, no, ellos mismos, lo hace la naturaleza. Entonces no hay problema de eso, el animal se adapta a cualquier clima. Mi gran familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y como se darán cuenta, pues el día de hoy nos encontramos en una granja de venados cola blanca. Y justamente para entender un poquito más acerca de ese tema, pues nos encontramos con nuestro amigo el señor Zenobio. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí en el rancho. Gracias a ustedes que pues, van a conocer esta cosa, que lo que yo hago aquí con mis animalitos. Y que lo está haciendo con muchísimo amor, la verdad. Pues sí, es la idea, pues siempre lo he hecho. Perfecto. Pues bien, si la gente quiere comprar algún ejemplar, ¿dónde lo encontramos ubicado? ¿Su número telefónico? Bueno, yo estoy aquí en la calle Hidalgo número 10, San Lorenzo Amecatla, municipio de Cuautlancingo. Mi teléfono es 2223-425471. Hay otro, 2224-271854. Ahí sí me pueden localizar. Néstor me puede mandar WhatsApp. Exactamente, cualquier duda que nuestro público de las redes sociales tenga, pues sobre el costo y todo ese tipo de situaciones, pues se pone en contacto directamente aquí con nuestro amigo Zenobio. Ajá. Y con muchísimo gusto le va a estar respondiendo las llamadas y los WhatsApp. Y de igual manera nosotros aquí en la parte de abajo les vamos a estar compartiendo todos los datos del señor, para quien guste, pues se ponga en contacto directamente con él. Pues sí, ¿qué le parece si empezamos a dar un recorrido por la granja, por el rancho, para conocer un poquito más a fondo el trabajo que usted viene desarrollando? Muy bien. Perfecto, pásenle así que acá, comenzamos. Sí, pásenle por acá. Entonces, novio, platíqueme un poquito también sobre la raza de los animales que usted está manejando. Bueno, este es venado tejano, cola blanca. Eso lo traje de Agualeguas. Y el venado blacu, ese blacu es de origen africano. Y el otro es el tejano, cola blanca. Y pues, como ve, tengo pavos reales, tengo
siete especies se puede decir. Tengo alerquín, tengo cameo, tengo lo común que es el azul, tengo blanco, tengo hombros negros, tengo morado. Esos son los pavorreales que tengo. Es como atractivo para la gente que quiere venir a verlos. El venado, pues sí, yo lo vendo. Esto está registrado por Samarna y Profepa. Aquí me revisan todos los comederos, donde duermen, qué es lo que comen, perfectamente bien. Y aquí estoy al pendiente de ellos. Ahorita me están haciendo muchos animales chiquitos, uno paren de a dos y otro paren de a uno. Nomás que digo, pues ahí están ahorita en otro corral, que ahorita se los voy a mostrar. Digo que también es importante aquí el contacto que usted tiene con los animales, porque hay ocasiones que las mamás, las hembras, no quieren o no amamantan a los pequeños y bueno, usted tiene que hacer ese trabajo. Bueno, esas cosas son las hembras que son primerizas. Uh-huh. Luego, no les dan de mamar. Es como, prácticamente, es feo con la comparación. Hay mujeres que se casan muy bien y no saben dar a mantener a sus hijos. Son las abuelas las que hacen eso. Exacto. Entonces, yo les doy mamila, ahorita lo voy a dar de comer, de mamila lo van a ver ustedes. Y yo les doy, por ejemplo, chiquitos, una oncita, dos oncitas. Y cuando ya empiezan a ellos ya a comer alfalfa y nutriente, esos animales ya, quiere decir que ya van a vivir. Para la producción, ¿todo el tiempo tiene usted animales o hay una cierta época del año en que empieza la reproducción y la crianza? No, los animales empiezan a las venadas a parir junio y julio. Uh-huh. Y terminan muchas veces hasta agosto, terminan los de parir. Y su apareamiento es en noviembre. Van a decir la gestación es de 9 meses. Nueve meses, okay. Sí. Y es cada año. Los venados, todos los venados empiezan a tirar los cuernos. Y también en unos meses adelante. Y le vuelven a salir. Yo tengo mucha cornamenta que ahorita se los voy a mostrar. También las tengo venta, ya que yo tengo autorización o permiso por Samarna para aprovechamiento. Yo le puedo vender pieles, cuernos, animales disecados y carne, cómo no. Y el venado vivo completo. Yo le doy papel, está registrado, para que usted únicamente lo pueda transportar. Ya si usted quiere muchos, entonces tendrá que sacar un permiso ante Samarna. Ellos ya te van a decir cómo hacerlo, y si tienen alguna duda, yo les puedo decir cómo lo empiezan a sacarlo, pero el permiso lo dan ellos, no yo. Yo al vender un animal les doy un como una guía, para que lo puedan únicamente para transportarlo. Y ahí va el permiso que me dio Samarna. Porque la mayoría de veces este tipo de animales se utilizan comúnmente para mascota, no para atractivo en los ranchos. Pues muchas veces los tienen de atractivo y muchas veces se lo tienen también como para venta, como negocio. Pero esos animalitos en realidad no es negocio. Y al que los compra, pues sabe que pues ahí se van a ir manteniendo, se vende uno, dos, pero en realidad no es negocio esa cosa. El alimento es caro. Lo estaban trayendo de Monterrey, pero ahorita ya no lo hacen. Bueno, sí lo siguen haciendo, pero ya sale muy caro. Entonces hay que buscarlo. Si le dan alimento a borrego, pues el venado no tiene la calidad que debe tener. Entonces debe ser alimento de venado. Alimento especial para la... Alimento especial para... Ellos comen alfalfa, ya seca, chicalada o verde. Y su alimento, tener los comederos limpios, bebederos limpios, donde duermen. Ahorita les voy a mostrar donde duermen. Está muy acondicionado. Digo, también para que pues nuestro público tenga un poquito de conocimiento, porque luego nos aventamos a tener animales y ciertamente no sabemos todos los cuidados, todo lo que requieren los espacios, porque requieren también de un buen espacio para que tengan libertad. Pues ahorita lo van a ver aquí con los animales que tengo. Aquí está, estoy asesorado por un médico que lo designó. Bueno, yo lo busqué, yo le pago al médico, es el asesor técnico. Uh-huh. Y está un biólogo que es mi hijo, para ver si un animal, algo que necesite, él se encarga de eso. ¿De cuáles son como las enfermedades más comunes en esta raza de venados? Pues las enfermedades más comunes, casi no así, el único que tiene mucho como tos, que empiezan a tos y los pulmones se llegan a dañar, eso es todo. Y en realidad de otras más, no, casi el animal está sano al 100%, casi no se enferma. Nos miran en diferentes zonas del país, llámese lugares un poquito más áridos, más secos, más fríos, más tropicales. ¿Esta raza se puede adaptar a cualquier tipo de clima? Sí,
Se puede adaptar cualquier Gersela en un mes y hasta sea calor. Yo soy del estado de Guerrero y yo he vendido el estado de Guerrero y los animales hacen mucho calor y están bien los animales. Rumbo donde hace frío, rumbo a Veracruz, también he vendido, llueve, pues el animal se protege. No, no, ellos mismos, lo hace la naturaleza. Entonces no hay problema de eso. El animal se adapta a cualquier clima. Siempre y cuando tenga un buen cuidado, buena alimentación, alimento adecuado para venado. Con que le den a ustedes alimento que sea de venado. No hay darle borrego, también puedes darle borregos como uno en provincia. Le vuelvo a repetir, allá comemos pura tortilla y no lo menos, pero estamos todos bien guangos. Pero denle buenos alimentos, tiene buena cornamenta, buen pelo, los animales bien sanos. Pero si no les da de comer, pues sí, están deseados que se estén enfermando carla y se están muriendo. Entonces, eso lo hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Un animal bien sano cuánto tiempo nos puede llegar a vivir? Pues un promedio de 20 años sin ningún problema. De 20 años. Como claro, también puede suceder. Uno, ser humano, dice que tenemos esperanza de vida de unos 70, 80 años. Muchas veces pelamos antes y muchos rebasan esa edad. Pues así son los animalitos. ¿Cuándo nos damos cuenta o más o menos en qué tiempo sabemos que una hembra, un macho ya son aptos para empezar la reproducción? Pues una hembra empieza a montar ya a los 2 años, ya anda ahí, ya. Y el machito pues ya también anda haciendo sus pininos, a los 2 años ya empieza a montar. Y si alguien de nuestro público está interesado en comprar un lotecito de hembras, más o menos un macho, ¿cuántas hembras nos alcanza a cubrir para que estén...? Un macho es capaz de cubrir entre 8 y 9 hasta 10 hembras él solito, pero un macho semental. Ok. Porque si compra un chiquito, si usted compra una hembra chiquita y un macho alto, pues no la va a poder cubrir, no la va a apachurrar, o al revés, compra usted una hembra grande y un macho chiquito, no la va a alcanzar y no la va a poder brillar. Sí, pero es para 8, mínimo 8. Un macho por cada 8. 8 animales. Y eso científicamente. Perfecto. Pues, don Zenobio, ¿qué le parece si empezamos a recorrer un poquito aquí los corrales en la granja? Bien. Para que tengamos un poco también más de conocimiento de todo lo que usted viene desarrollando. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la alimentación, todo el tiempo es lo que... Esta es una alimentación que tiene, que todo el tiempo debe tener comida disponible. Todo el tiempo. Sus bebederos. Este pedacito tiene 2 comederos. Ahí está uno y este es su bebedero. Ahorita lo van a empezar a limpiar. El agua hay que tener limpia siempre. Diario hay que cambiar. Ahorita está el muchacho que hay que cambiar el agua. Y allí, por ejemplo, aquí duerme. Antes era que era una cascada, pero ahorita lo hice ya, lo condicioné para que duermen aquí los animales. Está lloviendo y ya se cubren, ya se vienen para acá. Y aquí le puede pasar, mire. Aquí duerme todo esto que usted ve ahí. Aquí es donde duermen. Claro, que hay últimos casos y uno los puede agarrar y sentar para que se duerman. Ellos pueden dormir en todo el espacio donde ellos quieran. Allí pueden estar sin ningún problema. Si aburren, si vienen para acá, pues donde ellos quieran, ahí se quedan los animales. Pero siempre deben de tener un espacio así que no esté como tan a la intemperie. Que estén Esto, porque aquí vienen los de San Bernard y ellos me exigen un dormidero por donde van a dormir. Me siguen un comedero totalmente limpios, que cubra, que no se cubran del sol, del agua, pero ellos ya decir, pero esto es un deber, una obligación. Es como el requisito principal. El requisito que da esa mano. Debe tener tanto los corrales, donde duermen, los comederos, eso es un requisito para que Samaná de autorice el permiso, si no, no da el permiso. Y le vuelvo a repetir, yo estoy, aquí todavía Samaná me dio 2 permisos que yo gestioné. Uno para aprovechamiento. Aprovechamiento quiere decir que el animal dio de baja por X motivos. Yo le puedo vender carne, le puedo vender cuernos, le puedo vender la piel. Si no, seco los taxidermista y los vendo sin ningún problema. Porque ya estoy autorizado por esa manera. Ya hay un permiso. Ya hay un permiso. Otro permiso es para que usted tenga los animales. Porque si aquí está registrado bien y checan que está todo bien. Y yo procuro que está bien, porque si no está bien, se van a multa, Entonces, por eso vienen y procuro que no haya una falla por parte mía. Siempre respetar todo el... Todo respetando lo que ellos dicen, para que no haya problema. Esos son mis penas que tengo. Y en la parte de la alimentación también nos damos cuenta
que lo va usted haciendo un complemento con alfalfa, ¿es esto, verdad? Esto es alfalfa. Ajá. Esto es alfalfa verde. Como los venados son rumiantes, allá están sus comederos. Pero no le falta que le ponga yo un manojo de alfalfa, porque son como los chivitos, igual son rumiantes y les gusta pues, rumiar, ¿no? Por eso les cuelgo esto. Pues donde quiera vemos que está la alfalfa colgada. Eso, sus comederos están allá. Pero esto es algo que les acerco más para que estén contentos, estén bien mis animales. Son premios, ¿verdad? O algo así parecido. El destete, cuando se adaptan bien las madres que sí los crían, ¿el destete a qué tiempo lo vienen realizando? Ellos mismos lo van dejando. Uh-huh. Ellos no, la hembra no. Ellas, es más, están ya grandecitos, ya tienen un año y todavía se le acercan a la madre a mamar. Y muchas veces más pequeños ya se van alejando ellos solitos, ya van comiendo su alimento, su alfalfita y su alimento. Y por ejemplo, a los que a usted les toca criar que la mamá pues lo rechaza cuando es primeriza, ¿qué tipo de leche les da? ¿Hay algún suplemento, complemento? De preferencia, leche de chiva. De preferencia, porque es rumiante. Pero en el momento que no hay, pues tengo que darle leche, aunque sea de cartón. Si le da poquita, pero dependiendo si ellos la asimilan, la aceptan, le da leche al pura, deslactosada. La deslactosada. De esa. Y con eso el animal no le da diarrea y está bien el animal. Pero de preferencia, leche de chiva. Si no encontramos en este caso leche de chiva, tiene que ser leche deslactosada. Deslactosada, esa de esa. Y no fría, jamás fría. Siempre a una cierta temperatura. Ajá, que aguante aquí la mamila. Está, lo puede tomar. Muy caliente se va a quemar la boca. Y entramos aquí en la parte donde está el lugar donde duermen los animales. Sí, aquí duermen, mire. Y siempre tienen que tener la cama para que esté. Esto, siempre hay cama, esto se va cambiando, porque a veces se orina, se hace el excremento y hay que darle mantenimiento. Sí, aquí no debe estar, sino así de puro tierra, no, debe haber esto, siempre está paja. ¿La cama cada qué tiempo la cambian? Pues no, eso no es muy seguido. Hablamos que le rasca cada 3 meses. Se le va cambiando, porque también hay humedad. Y esa humedad, si hay mucho, le sale gabarro en las patas, en las manitas. Ok, ajá. Si no se tiene ese cuidado, se enferman entonces. Se enferman de las manos, se les cae gabarro. Gabarro es así como en los dedos. Uh-huh. Y andan reñeando totalmente. ¿Y hay algún aprovechamiento en los desechos de...? De ese, usted lo saca todo, lo montona y eso lo vendo. Okay. Eso es muy bueno para las plantas. Bueno, y lo pagan bien. Este es mejor que el abono de borrego. Ahí se van prácticamente. Pero estos vienen, hasta me los piden, pero no hay. Pero aparte vienen por él. Es para las hortalizas, para las huertas, exacto. Eso sirve, esa cosa. Muy bien, don Zenobio. Pues, ¿qué le parece si seguimos recorriendo aquí la granja para tener un poquito más de idea de todo lo que vienen haciendo? Y si alguien de nuestro público está interesado en arrancar un proyectito como este, pues tenga más o menos la noción de lo que se requiere para tener los animales en buenas condiciones, que es muy importante también esa parte. Estas lonas que usted ve aquí, estas son para que evitar las corrientes de aire en tiempo de frío. Eso es muy bueno porque si no, les da todo, les da como gripa. Entonces por eso le pongo salones. Y eso es recomendable por cualquier médico para evitar las corrientes de aire. O sea, aquí duermen, pero eso les ayuda bastante, bastante, bastante. ¿A qué edad más o menos empiezan a comercializar? Pues quiero decir, ya bien que vaya seguro, estamos hablando a los 4 a 6 meses. Perfecto. Ese animal ya está comiendo nutriente, ya está comiendo su sacatito, ya se toma su agua, ya va dejando la venada. Eso ya, primeramente Dios, ese va a ser de vida. Aquí es los comederos, mira, aquí ahorita la alfalfa se le pone en la mañana y en la tarde. Que haya alimento, ahorita se le puso en la mañana, pero ya tiene alimento, no les pone de más, ¿por qué? Porque la desperdician y ya no se la comen. Entonces se va dando lo que se acaba, que no les falte, pero tampoco lo van a desperdiciar. Puede ver, tienen para esto ya a las 4 de la tarde, se les vuelve a llenar otra vez. Y este es el alimento, este está disponible, este les ponen también diario,
Tampoco mucho, si no lo desperdicia. Si a las hembras principalmente les falta calcio, ¿le comen la cola a las crías? Sí, es, y casi no todas las hembras. Uh-huh. Si les falta calcio, entonces hay que... hay unas piedras de sal que muchas veces les da a los ganados, pero estos canijos no la, yo la he comprado y no quiere. Entonces yo les pongo sal gruesa de ganado en el alimento y se evita eso, que ya no le coman la cola a los ganados, sino la comen, todas se la comen. Ahorita les voy a mostrar uno. El año pasado, pues sí, se le comieron bastante, y ahorita pues hay 3-4 animales de 17 que han nacido. Don Zenobio, si gusta compartirnos de nuevo su número telefónico, su lugar de ubicación, esto por si alguna persona pues está interesada en comprar, ya sea el aprovechamiento de los animales o un animal como tal. Bien, mire, yo estoy en calle Hidalgo, número 10, San Lorenzo Amecatla, Puebla, municipio de Cuautlancingo. Aquí pues, es Puebla, México. Puebla, México. Y mi teléfono, 22-24-27-18-54. Aquí me puede mandar cualquier cosa por WhatsApp. Lo otro móvil es 22-23-42-54-71. A cualquier hora, si no le contesto, me puede dejar un mensaje. Y yo posteriormente me comunico con ellos. Pues don Zenobio, nuevamente muchísimas gracias. No, nos encanta venir a compartir este tipo de historias con los públicos de las redes sociales. Gracias para ustedes, señoras, para que todos vean que aquí hay animales sanos y a un buen precio. Y lo importante, que pues hay un permiso, son de manera legal. Todo es de manera legal, aquí no hay, si yo le vendo una, es más, hasta los cuernos, que no hay necesidad, yo puedo poner una en la plaza, venta, llega cualquier autoridad, pues, lo puedo vender. Pero si quieren algún documento, para transportarlo nada más, como los venados. Yo les doy el documento para transportarlo. Ya para tener el permiso tienen que sacarlo en Samaná directamente. Ellos le van a decir los requisitos. Y yo les doy el permiso para que lo transporte a Solís, a toda la República donde quiera. Sin ningún problema de nada, porque el permiso está autorizado. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en otro videito más. ¿Cuántos años tiene usted? 77 años. 77 años. ¿Cuántos años lleva trabajando con esta raza de venados? Estamos hablando por medio de 20 años. 20 años. Yo soy del estado de Guerrero, ya mi padre tenía vacas. Y pues yo me decía con los venados, pues la vaca, amigo, necesita más espacio. Y entonces por eso yo estoy aquí con mis animalitos. 20 años con los animalitos. Le vuelvo a repetir, estos vinieron de Agualeguas, Nuevo León. Eso, me traje 200 animales de allá en trailers. Y aquí lo va viendo, ¿sí? Pues se van vendiendo, se van vendiendo, se van vendiendo. No es un negocio, pero cuando menos se mantienen ellos solos. Y yo soy feliz con ellos. Y además vemos a los animales súper bien cuidados. Pues hago lo mejor, los cuido igual que me sigo, mejor todavía. Sí, los pequeños que tiene usted aquí en la parte. Ahorita lo va a ver los pequeños. Que yo les doy a las 3 de la mañana, les estoy alimentando. Los que no mamaron, tener cuidado, cualquier cosa que no lo va a apachurrar las otras venadas, porque también se brincan en el corral. Están aparte los chiquitos, porque si están acá revueltos, hay ocasiones que se acuestan los venados arriba de ellos y lo apachurran, lo matan. Entonces por eso están separados ahí. A ellas entran al corral y ahí le dan de mamar. Cada venada conoce su crío, cómo le huele la cola y así sabe. Puede haber 100. Y un venado le huele, ¿no es? Reconoce cuál es su cría. Cuál es su cría, sí.